Tita, ¿cómo estás ahora ya con Félix? Muy feliz, agradecida con Dios. Han sido pues meses muy difíciles. Teníamos 3 años de no podernos abrazar, de no poder estar juntos, y esto ha sido realmente un milagro del Señor, así que se pueden imaginar lo lindo que es estar reunidos en familia nuevamente. ¿Cómo has pasado, Félix, con la familia estos días? Bueno, solo lo puedo describir como un milagro. Este es el poder del amor, el poder de la oración. Le estaba haciendo una auditoría al corazón para estar seguro que salimos de ese horrendo lugar sin cicatrices emocionales que obstaculicen el trabajo que hay que hacer de sanar en Nicaragua las atrocidades y las heridas, ¿verdad? Yo creo que desde el odio no se puede hacer nada, tiene que ser desde una perspectiva espiritual. Yo creo que ese es el aprendizaje. Uno realmente cree que tiene cercanía con el Señor, pero vos, Lucía, lo viviste en carne propia, de que es cuando uno atraviesa un desierto más duro que cuando más fuerte clamamos a quienes somos personas de fe, la presencia de Dios. A tu pregunta sobre la familia, te quiero decir de que ha sido una oportunidad para resignificar esa importancia de la familia, la importancia de darle tiempo a los hijos. Yo entiendo de que es fundamental para los que hemos tomado esta lucha poner como prioridad el país, poner como prioridad el cambio social frente a una dictadura que nos ha robado la oportunidad de ser felices, la oportunidad de construir sueños comunes, pero a veces uno no se da cuenta que en la búsqueda de esa construcción colectiva de la Nicaragua que todos deseamos, los niños y niñas, los menores de edad, los más pequeños van sufriendo porque también están exigiendo tiempo de nosotros. Para mí, te digo que ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida, el reencuentro con mi hija, con Alejandrita. La dejé aquí en Miami de 5 años y la encuentro de 9 años en las excelentes y amorosas manos de su madre, también de su abuelita, de sus abuelas, pero la falta de presencia del padre pues no se puede explicar tampoco. Ya sobre lo político, Lucía, sobre los próximos planes, tendremos tiempo de hablar debidamente, pues, pero lo que quisiera enfatizar para quienes me están escuchando en este momento es que no es necesario pasar por el desierto atroz, que es una cárcel, ni siquiera le puedo llamar celda, pues, porque ahí lo que hay realmente son calabozos, ¿verdad? No hay que pasar por ese calabozo para entender que para poder construir un país sano, un país democrático, hay que empezar primero por construir familias sanas y familias llenas de amor. O sea, el cambio de un país empieza por el cambio individual. ¿Sentiste la presencia de Dios en la cárcel? Poderosísima, poderosísima. Ahí lo que nos mantuvo fue la oración en todo momento, ¿verdad? Yo me siento muy fuerte, creo que físicamente estoy fuerte también, no he hecho ninguna revisión médica todavía, algunas cosas del oído, la vista, es decir, un poquito de desorientación, pero son cosas menores. Yo quiero agregar que le entregué la Biblia a Félix. Eso fue algo que tratamos desde el primer día de su detención arbitraria, era una Biblia, y fue muy lindo poder darle la Biblia estando aquí. Y nada, ver la palabra de Dios cumpliéndose en la vida de uno. Había un versículo de Jeremías que yo siempre recitaba, se la mandaba a Félix. Jeremías 29, del 11 al 14. Diciendo, ¿no?, de que son planes de bien y no de mal, y hay una esperanza que Dios nos da. Entonces, eso pues lo compartíamos con Félix, como la palabra y lo que él recordaba de la palabra les nutría estando ahí adentro. Así que, gloria al Señor. Ahora a leer otra vez la Biblia, ahora sí, de verdad, Félix. Bueno, leerla. Pensaba que siempre la he leído de verdad, ha sido una parte importante de mi vida desde mi niñez, pero solo cuando te hace falta físicamente la palabra te das cuenta de que nunca uno la lee suficiente. Quiero aprovechar para agradecerle a los nicaragüenses de la diáspora, agradecerle a cada uno de los nicaragüenses que les había tocado un exilio también duro en los años 80, de que han sido una red de solidaridad impresionante para todos los hermanos y hermanas que han tenido que pasar ahora por este nuevo proceso. Y reiterarles mi compromiso como nicaragüense y nicaragüense hoy, mañana y siempre, de que no vamos a descansar hasta ver libre a todos los nicaragüenses, hasta ver libre a Monseñor Álvarez, hasta ver libre a los hermanos que están secuestrados y sobre todo hasta que podamos regresar a un país en democracia. Les agradezco muchísimo.